Arratsaldeon eta ongi etorri Gasteizko Jabekuntza Feministarako Eskolak antolaturiko ekimen berri honetara. Jakinen duzuenez, herri handi zikloaren egitasmoa beste herri batzuetako errealitateak, feminismoak, esperientziak, emakumeak eta lagunak ezagutzea da. Eta horretarako, azkenengo hilabeteotan oso lagungarria izan zaigu ordenadorea, ordenadorearen pantaila. Hala eta guztiz ere, beti izanen da gure asmoa, gure desira, emakume horiekin guztiekin elkartu alizatea. Gaur horrela egingo dugu. Gurera ekarri dugun protagonista presentzialki izanen dugu Gasteizen dagoela profitatuz. Gasteizen dago, gaur ikusten ari zareten hitzaldi hau, ezin zelako bermatu bera bizi den kanpamentuetan. Saharara joango gara gaur, eta Saharan ezin da bermatu online elkarrezketan egin ari izatea, gero eta gutxiago direlako aukerak bertatik datozen berriak jasotzeko. Fatma Ahmedi berehala aurkeztuko dizuegu, presentzialki izango dugu, eta esan bezala, guretzat plazera handi bat da. La Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz siempre va a querer traer aquí a compañeras, amigas y conocer otras realidades, pero como decíamos, hoy Fatma estará con nosotras por la dificultad o por la falta de garantías de poder tenerla online en los campamentos. Sin duda hoy, en esta charla, en esta conferencia, la palabra resistencia, que es protagonista de este ciclo, va a tener más sentido que nunca. Nos vamos al Sáhara, vamos a conocer la situación que actualmente vive ese pueblo y la que viven, sobre todo, las mujeres que allí están trabajando para que dentro de un proyecto de construcción nacional se tengan en cuenta los principios feministas. Fatma ha sido durante años presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. En estos momentos es ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, y charlaremos con ella sobre la experiencia del feminismo, sobre la resistencia de las feministas, de las mujeres, de la organización de las mujeres y de lo que puede influir este movimiento dentro de este proyecto de construcción nacional y dentro del conflicto que hoy queremos, a través de ella, acercar de nuevo desde un pueblo que siempre ha tenido mucha relación con el Sáhara. Fatma, es un honor, es un placer. Ongi etorri, eskerrik asko, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Quisiera saber, en primer lugar, cómo te encuentras estos días en Gasteiz y darte las gracias por estos poquitos días que estás aquí, darnos este hueco, que ya sé que tienes mucha relación con mujeres de esta escuela, pero preguntarte qué tal te encuentras estos días aquí. Pues bien, muy bien. Siempre el País Vasco para mí ha sido un hogar, un lugar acogedor, sobre todo que estando secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis durante 17 años, casi la única relación que teníamos con mujeres de todo el Estado español fue la relación tan importante, que sigue siendo importante, con las mujeres del País Vasco y con el País Vasco en general. Vamos a comenzar con la charla, pero yo quisiera, y esto es algo que no se lo he contado a las responsables de la escuela porque era una especie de sorpresa, yo siempre he tenido como referente desde la adolescencia a mujeres que están en esta escuela feminista, y cuando me puse a pensar cuando empecé yo a hacer periodismo feminista, me acordé de que mi primera entrevista se la hice a Garasi Jakenbarek, que vivía en Gasteiz, estudiaba en Gasteiz, hija del responsable del sí, Frente Polisario, sí, en su momento, sí. Y luego la publiqué en un periódico que luego se cerró. Y luego me di cuenta y digo, vaya, pues igual se cierran las cosas, los periódicos, por ese motivo, porque se hablan de historias que no se quieren conocer. Y ahí me di cuenta de que empecé a hacer periodismo feminista sin saberlo. Y luego esta escuela me ha ayudado a seguir en ello. Lo importante para que sigamos esta relación Euskal Herria-Sahara, vamos a situarnos, antes de comenzar con la actualidad. Fatma, el 13 de noviembre del 2020, el Frente Polisario Saharaui dio por roto el alto al fuego que había dictado desde 1991. Durante todos esos años, y con anterioridad, se han producido numerosas declaraciones y resoluciones por parte de la ONU y otras organizaciones pidiendo que se pusiera en marcha proceso participativo, un proceso de autodeterminación, que quizás acercaría al Sáhara a una resolución. Han sido ignoradas todas esas resoluciones y en estos últimos años ha debido suceder algo para que se haya puesto fin a ese alto el fuego.
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuál es la situación actual? ¿O qué es lo que nos lleva a estar en la situación actual? Muchas gracias. En primer lugar, hay que dar a conocer el conflicto saharaui desde el punto de vista de su origen. El Sahara Occidental ha sido una colonia española durante casi un siglo, de 1884 hasta 1975, cuando España dejó de administrar el territorio saharaui que había sido una colonia española. Era la colonia española número 53. Todavía tenemos toda esa información marcada porque somos hijos de padres que son españoles de origen, tienen documentación española. Y siempre pues, esa parte de su existencia, esa parte de su pasado, de su historia, siempre pues, la han tenido muy considerada. Eso es algo que, viendo la situación de hoy, podemos darnos cuenta de que el gobierno español no le está dando la misma importancia a esa relación, a esa relación que siempre habían tenido los saharauis. De hecho, el pueblo saharaui es el único país árabe que tiene como segunda lengua oficial el idioma español, el único en el mundo árabe. En el año 75, cuando España dejó el Sahara, a través de un acuerdo tripartito, que es el acuerdo famoso entre Marruecos, España y Mauritania, donde dividieron el territorio, y ya desde ahí pues hemos entrado en un conflicto, un conflicto que ha durado en principio 16 años. Y luego, en el año 91, es cuando incluso la idea no fue de los saharauis, la idea fue del Hassan II, que es el rey de Marruecos en aquel entonces, que acudió a la Unión Africana y a Naciones Unidas y pidió hacer un referéndum para acabar aquella situación. Estaba clarísimo que ya no podía más continuar esa guerra, porque a pesar de la diferencia que había entre las posibilidades que tienen los saharauis y las que tenía Marruecos, era enorme la diferencia. Pero a pesar de todo esto, en los 16 años de guerra, el Frente Polisario ha logrado muchísimos éxitos durante, y por eso él mismo acudió a pedir el referéndum. Ese referéndum, el 16 de septiembre del 91, fue cuando se celebró ya el cese de fuego. Fue un día especial para todos los saharauis, sobre todo los que ya estaban desgastados, estaban ya cansados de tanta espera, sobre todo los que pues, sufrieron muchas pérdidas durante la guerra, porque la guerra siempre tiene sus consecuencias. Y realmente yo recuerdo aquel día que para nosotros fue como la independencia. La gente, pues salió toda la gente a la calle, cantando, bailando. Fue un día histórico. Y la mayoría de nosotros pensábamos que sí, ya era el fin de esa tragedia y que ya podíamos replantear nuestras vidas, sobre todo los grupos, mujeres, jóvenes, todo el mundo ha empezado a plantear, a fijar en sus prioridades hacia un futuro. Desgraciadamente, bueno, en ese proceso que se inició en el 91, bueno, había un plan, que era un plan para hacer un referéndum, por el cual la MINURSO, que es la Comisión de Naciones Unidas, se estableció en el territorio. Empezaron los primeros pasos, que eran la selección de los votantes. El censo que era referencia fue el censo español, así que todos los saharauis tenían la garantía de participar. Y se plantearon tres opciones. Si queremos ser parte de Marruecos, la primera. La segunda, si queremos tener una autonomía bajo el régimen marroquí.
y la tercera si queremos la independencia. Pasaron 3 años, que era ya el plazo límite para determinar los votantes, y cuando Marruecos vio que los que ya estaban en ese censo eran todos saharauis, es cuando empezaron los problemas y el rechazo a ese plan, porque Marruecos tenía mucho miedo de perder, porque la mayoría o casi todos eran saharauis. Como otra etapa siguiente, intentó introducir a marroquíes que habían vivido en el Sahara, sobre todo la gente que vino en la Marcha Verde, que fue una invasión que organizó Hassan II. Después de otros pasos, el Frente Polisario incluso aceptó a esos marroquíes, pero a pesar de todo esto, al final Marruecos rechazó por completo el plan de arreglo. Es cuando las Naciones Unidas empezó a retomar el tema. 6 años después del planteamiento del plan de arreglo, es cuando empezó la Naciones Unidas a nombrar los enviados, los que sabemos hoy por los enviados especiales del secretario general de Naciones Unidas, que el primero fue James Baker, que fue nombrado en el 97. Empezó a hacer el plan, que era un plan famoso, el plan Baker, intentando siempre encontrar una colaboración por las diferentes partes. Desgraciadamente ese plan fue rechazado, luego dimitió, se nombró otro, que era Álvaro de Soto, en el año 2005, estuvo un año, y luego se nombró otro, que era Peter Barso, y después de otros 2 años se nombró Christopher Ross, que era americano, y Christopher Ross estuvo de 2008 hasta 2017, pero realmente todos sus intentos han sido rechazados por Marruecos. Estuvimos otro periodo esperando también, hasta que se nombró en el 2018 Horst Kohler, que era el expresidente de Alemania, y ese Horst Kohler no ha podido tampoco continuar porque no ha visto una voluntad por parte de los miembros del Consejo de Seguridad y se dimitió, y hace como unos días, pues el 10 de octubre, cuando se nombró el nuevo, el nuevo que era Di Mestor, que fue nombrado en octubre ahora, para seguir. Parece que el tema ahora, en vez de interesarse por lo que es el proceso y por lo que es el problema real, se está convirtiendo en un problema de enviados especiales. Que para los saharauis el enviado especial nunca ha sido un objetivo, sino que una forma para facilitar la solución. Y aparte de eso, también estamos notando que Naciones Unidas cada vez está intentando cambiar los conceptos, sobre todo los conceptos estratégicos, como el tema de la autodeterminación, como el tema de la independencia, como el tema del referéndum. Estamos viendo que también hay un problema para el tema de derechos humanos, porque la MINURSO es la única misión de Naciones Unidas que no tiene esa potencia, que no tiene esa responsabilidad de controlar el tema de derechos humanos, y Marruecos está aprovechando para hacer muchos para hacerle sufrir a los saharauis. Están sometiendo a torturas, presión, sobre todo las mujeres, pues hay muchos casos que tenemos y la situación está muy... Entonces realmente la situación ahora
Después de que Marruecos inició esa ruptura de alto de fuego, realmente no fue el Polisario, fue Marruecos, porque fue quien atacó a un grupo de civiles que estaban manifestándose en la brecha del Gargarat, que era una brecha en el Sahara, que es una brecha ilegal, hizo Marruecos para transportar las riquezas del Sahara, drogas y todos esos problemas hacia África. Entonces, pues ahí fue ese ataque y el Frente Polisario advirtió en que si se van a atacar los saharauis civiles, para el Frente Polisario ya es el fin de ese cese de fuego. Claro, cuando yo menciono que es el Frente Polisario quien da por roto ese alto el fuego, es también porque a ver si de esa manera se puede tener noticia de lo que está sucediendo, porque comentábamos, ¿no? La guerra mata gente, una guerra silenciada, lo que mata son también las causas, los motivos, sí. Y no nos está llegando mucha información, y vamos a entrar ya a lo que está ocurriendo, aparte de lo que ha ocurrido en los últimos años, y por qué cada vez es menos la información que nos llega, porque sí que es verdad que hoy tenemos a una ministra con nosotras, gracias a la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz, pero cada vez que tenemos una visita de algún otro mandatario de otro lugar, tenemos noticias por medio de la prensa, de los medios de comunicación, las autoridades se unen, se juntan, y en este caso es una importante tarea la que hace esta escuela también de cara a esa memoria, a ese trabajo, porque después de tantos años, la situación actual, ¿cómo están participando las mujeres, cómo estáis participando las mujeres en el conflicto, en la situación? ¿Y cuál es la situación también de las personas jóvenes? Porque la falta de memoria puede afectar también a las causas que puedan perseguir las personas jóvenes en este caso en el Sahara. Y luego ya entramos en otro tipo de cuestiones que has mencionado. Realmente es esa nueva situación que sí que ha sido forzada, porque la decisión del Frente Polisario de seguir la vía de la lucha armada realmente fue una decisión muy importante, por lo menos cara a lo que es la sociedad saharaui, sobre todo los jóvenes. El Frente Polisario había intentado durante más de 29 años, que son los años del proceso de paz, intentando controlar a los jóvenes. Y el tema de los jóvenes es un problema mundial, es un problema pues, que está experimentando casi todo el mundo, y realmente fue muy importante para el Polisario conseguir que, por lo menos en estos 29 años, ha intentado que esa lucha del pueblo saharaui, ha intentado protegerla como una lucha limpia, sin terrorismo, sin cualquier otro tipo de terrorismo, y no ha sido muy fácil, porque es complicado cuando ves que tenemos casi ya tres generaciones. Esas generaciones no puede estar así esperando una solución que nunca va a venir. Es complicado tenerlos siempre con las manos atadas, incluso los que tienen estudios, que no pueden ver el futuro. Eso es muy difícil, eso es muy complicado. Aparte también de la situación, la situación humanitaria, porque vivir en un campamento durante más de 46 años es complicado. Y aparte de eso, es un campamento que desde las fuerzas internacionales, desde Naciones Unidas, todavía se considera como una situación de emergencia. No se puede vivir en una situación de emergencia durante más de 46 años, recibiendo la misma ayuda de una ayuda que es destinada a un grupo de personas que van a estar unos meses, un año, pero 46 años ya, y todavía Naciones Unidas no ha cambiado esa visión, esa consideración que merece el pueblo saharaui, estando ya viviendo en esa situación durante tanto tiempo. Yo creo que ya pues se merece por lo menos tratarlo de otra forma,
intentar que las ayudas dirigidas al pueblo saharaui sean ayudas al desarrollo, tener en cuenta las personas, tener en cuenta que ya los que han venido a los campos de refugiados en los años 70, que tenían 5 o 6 años, ahora son abuelos. Entonces, es una situación muy complicada y creo que esa decisión de volver a las armas ha sido una situación, una decisión valiente, sobre todo que una situación que parece triste, bueno, es triste ver que solo cuando hay sangre, solo cuando hay guerra, solo cuando hay conflictos, los medios de comunicación pueden hablar. Creo que ahora la situación es muy complicada, es muy difícil, porque ahora hay que saber cómo manejarla. Intentar siempre cuidar esa lucha, que sea una lucha limpia siempre, y ver cómo se puede mantenerla. Está claro que el Frente Polisario, después de la decisión y el informe de Naciones Unidas que ha sido adoptado ahora el día 31 de octubre, el Polisario no ha visto ningún avance, sino el contrario, ha habido una ignoración de la situación real, no se ha tenido en cuenta el contexto nuevo de la situación, y el Frente Polisario ha respondido claramente de que sí va a haber unas negociaciones. Se van a mantener también el tema de la vía militar y intentar pues continuar esa vía militar junto con el tema de las negociaciones, pero nunca van a parar sin tener, porque hasta ahora la comunidad internacional no ha demostrado ninguna voluntad real para buscar una solución duradera a este conflicto. ¿Y qué papel puede tener ahí la Unión Nacional de Mujeres Saharauis? ¿Qué papel podéis tener también para intentar, por supuesto, llegar a una posible resolución y también para incluso cambiar las vías de negociación o la comunicación al exterior, que es tan importante, como decimos, para que se conozca y eso facilite, ¿no?, que se den esas vías? ¿Qué papel puede tener la Las mujeres en una situación de guerra es siempre, y sobre todo por el contexto nuevo, y es un contexto que siempre afecta a todo, los papeles, los roles, la situación humanitaria. Es una situación en la que siempre casi quien se queda en los campamentos son las mujeres. Todos los hombres tienen que ir al frente, las mujeres se quedan ahí. Ahora, con la vuelta de la guerra, hay un factor nuevo, que es el acceso a la guerra por parte de las mujeres, sobre todo jóvenes. Hay muchas mujeres jóvenes que quieren participar en la guerra. Ahora, pues hay centros de formación, están ahí aprendiendo, y lo que estamos intentando es que intentar ver cómo aliviar esa situación de odio y de sentir esa marginación por parte de la comunidad internacional, intentar convertirla en otras cosas positivas, que no va a ser nada fácil, pero intentar que las mujeres pues aprendan cómo manejar la situación de unos campamentos en una situación de guerra, intentar jugar más un papel más importante lo que es la gestión de los campamentos, garantizar una protección a los ciudadanos, que eso también parte de la lucha. Eso también parte de esa protección que merece el pueblo saharaui. La Unión de Mujeres siempre ha sido una referencia importante para el Frente Polisario, sobre todo en tiempos de guerra, pero también durante sus años de paz, donde él siempre ha sido como una referencia de todas lo que son políticas de género.
En ese sentido, por lo tanto, sí que ha habido una evolución, se está avanzando, siempre se ha tenido en cuenta y ahora se podrá tener más. Ahora, por esa cuestión que mencionas de que hay muchas jóvenes interesadas en participar en la guerra de esa manera. Sí. Ahora hay un enfoque nuevo, porque siempre parece que siempre cuando la situación es muy crítica, es muy complicada, las mujeres juegan un papel muy importante. Pero cuando termina esa situación, las mujeres en muchos casos suelen volver a su rol tradicional. Eso es algo que lo hemos vivido incluso antes de la independencia. Y en esos años de paz hemos podido notar ese retroceso en lo que es el papel de las mujeres. Ahora, con la vuelta de la guerra de nuevo, casi que estamos empezando. Porque sí, que tenemos que mantener un papel importante en la guerra o durante los tiempos de guerra, pero también tenemos que construir los pilares para mantener nuestra posición firme y nuestro papel importante en la sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Estamos mencionando a Zalmar en todo momento el poco eco, ¿no?, internacional que se está teniendo. En los últimos tiempos, la cuestión saharaui se coló en las portadas de los periódicos por el enfado de Marruecos o el Estado español al haber aceptado a un miembro del Frente Polisario gravemente enfermo en un hospital de La Rioja. La respuesta de Marruecos se tradujo en una apertura de fronteras vergonzosa, ¿no? Vergonzosa siempre que encima hablamos de fronteras y hacia Europa lo es, pero en este caso fue mucho más porque se utilizaron, en nuestra opinión, a personas menores, a menores, para hacer ese chantaje. ¿Hasta qué punto está chantajeado en ese sentido el Estado español? ¿Está chantajeado Europa? ¿Está chantajeada Europa para que no se afronte la cuestión saharaui? Porque es la única vez, como decimos, en los últimos meses hemos estado haciendo una recopilación de periódicos de portadas en la que se ha colado el Sahara en las portadas. Yo creo que todo esto, lo que ha pasado, sobre todo durante esos últimos meses o últimos años, para el pueblo saharaui, para nosotros es normal, porque ese es Marruecos. Lo que pasa es que hay un problema porque el Estado español o no quiere conocer a Marruecos o no conoce a Marruecos. Porque Marruecos, pues lo único que maneja es el chantaje. Y yo creo que lo que ha pasado nos ha demostrado que Marruecos no es, ni puede ser, ni va a ser un país democrático. Porque cuando no se respetan los derechos humanos, cuando no se respetan las vidas, cuando se sacrifica por las vidas de personas inocentes que no sabían dónde tenían que ir, como estaban muy agobiados de la situación y de la presión que vivían en Marruecos, la salida era la única forma que ellos tenían. Marruecos siempre va a utilizar personas, siempre va a utilizar droga, siempre va a utilizar la inmigración, y esa es la forma de chantaje que Marruecos suele. Lo que pasa es que sí hay un problema, porque yo no sé hasta cuándo el gobierno español va a ceder. No sé hasta cuándo, porque yo estoy segura de que Marruecos no va a cesar. O sea, no van a parar. Y si van a ver que esas formas no son válidas, inventarán otras. Así es Marruecos. Yo creo que ha llegado el momento de que España tiene que tener valentía, conducta, y sobre todo intenta jugar el papel que debe jugar como una fuerza administradora del territorio. Porque hasta ahora España es la fuerza administradora del Sahara Occidental. España dejó el territorio sin cumplir, sin terminar un proceso que se está intentando hacer bajo Naciones Unidas. Entonces, yo creo que la única forma es intentar jugar un papel importante. Siempre hemos soñado con el papel que jugó Timor con Indonesia. Siempre habíamos pensado que ya llegara el momento de que España puede jugar un papel importante. Sabemos que Marruecos es un vecino y nunca vamos a estar en contra de una buena relación entre Marruecos y España como vecinos, pero no pueden seguir haciendo todo eso pues a coste de los derechos de los saharauis. Y
Y creo que se están haciendo también ajustes de los derechos de los marroquíes. Y creo que pues hay que buscar, sobre todo, que es muy difícil para nosotros ver que la política exterior española está en el buen camino. Siempre en esa política exterior solo vemos lo que hace Francia. Parece una copia de lo que está haciendo Francia. Y para nosotros, pues España tiene que ser una referencia, sobre todo para jugar un papel importante en temas de derechos humanos, derechos de los pueblos, porque no podemos encontrar ninguna justificación del papel de España de hoy, la España democrática. Sí que en los años 70 se habla de la España que no conoce los derechos humanos, de la España que no era democrática, pero ¿qué podemos hacer decir sobre la España de hoy? Yo creo que es una situación que los ciudadanos, los españoles, deben tener claro y deben luchar para conseguir esa España que respeta los derechos humanos y respeta la legalidad internacional. Yo creo que la legalidad internacional puede ser una referencia importante para todo. La España de hoy, estos días, está negociando con Argelia a ver qué hacemos con el gas para que no se corten las vías. Sí. Has mencionado, hablamos de derechos humanos, de vulneración. Vamos a entrar enseguida a lo que son cuestiones puramente del trabajo del feminismo allá. Una de las cuestiones que más daño hacen, por sus consecuencias, su carácter ilegal, es el aprovechamiento de los recursos que tiene el Sáhara, ¿no? Podemos hablar desde que la mayoría de la gente que vaya al supermercado y crea que compra pulpo gallego, ¿verdad? ¿De dónde llega el pulpo? ¿Y dónde se recoge y quién se lleva las ganancias de ello, ¿no? ¿Qué importancia tiene la cuestión del aprovechamiento de los recursos naturales en esta cuestión? ¿O es una cuestión de poder? Es decir, el hecho de que si Marruecos es ceder, al final hablamos también de un país con una monarquía, lo mismo que en el caso del Estado español. Y muchas veces se plantea que si abrimos la vía a la participación, al referéndum, a la autodeterminación, se pierde el poder del sí. poderoso. ¿Hasta qué punto tiene importancia los recursos naturales y la riqueza o la cuestión del poder, simplemente el tener el poder sobre el Sáhara? Está muy claro que Marruecos quiere tener el Sáhara por su riqueza. Y nosotros siempre decimos que lo que hace el Estado español con Marruecos lo puede hacer con los árabes, de una forma más legal. El tema de los recursos y el tema de los... ha sido desde hace años otra dimensión de la lucha del pueblo saharaui. Hoy en día contamos con muchas sentencias que ha acordado la Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya a partir de 2016 ha empezado a adoptar o a sacar unas sentencias. La última fue el mes pasado, yo creo que fue muy clara, muy contundente, donde se dejó clarísimo que Marruecos, que los acuerdos de pesca de comercio libre, de agrícola, que está firmado entre Marruecos y la Unión Europea, son acuerdos ilegales. Ese es el primer punto que la Tribunal General de la Unión Europea dejó claro. Dejó claro también que el Frente Polisario es el único representante legal del pueblo sahara y que para firmar contratos o de este tipo hay que consultar a los saharauis y el único representante es el Frente Polisario. Este en realidad le va a dar al Frente Polisario más poder, incluso para recurrir a otros tribunales, incluso en los países donde se está saqueando, están participando en el saqueo de los.
Y el otro punto que era también clarísimo, que Marruecos y el Sáhara son dos territorios separados. Ese reconocimiento de que el Sáhara nunca ha sido parte de Marruecos. Yo creo que es una esencia que ha dejado claro esos puntos más importantes y que, por lo menos para los que tenían en duda, esa vinculación o desvinculación entre el Sáhara y Marruecos ahora lo tienen claro. Sabemos que no, que las cosas no van a acabar ahí, pero para nosotros es muy importante que una tribunal de justicia de la Unión Europea esté al lado de la legalidad internacional. Ahora, seguramente va a haber más intentos, pero la verdad que para nosotros es una pena que quien está intentando incluso ignorar esas sentencias son los países democráticos, son Francia, España. Y eso es un problema, porque muchos países ahora se han dado cuenta y a partir de ese momento en que salió la existencia, hay países que ya han dejado de utilizar los recursos del Sáhara. Pero hay otros, y sobre todo la campaña que está haciendo España y Francia con a otros partidos marroquíes es increíble. Entonces, el tema de los recursos es otro poder que es muy importante también y que para nosotros es otra dimensión de esa lucha que vamos a seguir luchando. Y de hecho, pues estamos muy contentos con esas decisiones y sentencias que han salido en esos últimos meses. Continuamos hablando con Fatma, pero ya sabéis que tenéis siempre posibilidad de consultar y de hacer preguntas a nuestras invitadas. En este caso, aunque estéis viendo esto grabado, Fatma va a responder a todas las preguntas que tengáis que hacer. Lo podéis hacer por Telegram o por WhatsApp al 600-771512, 600-771512. Y la responderá Fatma, como va a continuar respondiendo a las preguntas de esta escuela. En toda esta situación, y partiendo también de un pueblo con el que decimos que tenemos mucha relación, desde el Sáhara y hacia Euskal Herria, y desde Euskal Herria hacia el Sáhara siempre ha habido mucha relación, incluso causas a veces comunes, ¿cómo se entrelazan las cuestiones feministas? ¿Qué debates ha habido dentro del movimiento feminista, dentro de las mujeres, para afrontar el conflicto? Porque también aquí muchas veces se ha dicho, bueno, primero son las cuestiones de construcción nacional y luego los debates sociales. Nos hemos dado cuenta, por supuesto, que es necesario que exista un debate social y una construcción social para poder afrontar cualquier proceso de autodeterminación, de participación ciudadana. ¿Qué debates ha habido en el movimiento feminista o en los movimientos de mujeres del Sáhara? Sí, que a veces cuando se vive una situación complicada, sobre todo como la que vivimos los saharauis, que pues el pueblo está dividido, una parte está viviendo en las zonas ocupadas, otra parte está viviendo en un campamento de refugiados, otra parte está en la diáspora, entonces es un pueblo que está muy dividido. En esa situación, a veces la situación misma marca las prioridades. Y está clarísimo que el tener un país, el tener el territorio para los saharauis es lo más importante, porque sin tener un país, sin tener un estado, todo lo que estamos aprendiendo no vamos a poder disfrutar de ello, no vamos a poder aprovecharlo de la mejor forma. Pero yo creo que nuestra experiencia ha tenido en cuenta que quien marca las prioridades son las personas. Sí que la independencia y conseguir el territorio son prioridades, pero también las personas, los derechos de las personas, la participación de las personas es también es una prioridad. Y quizás sin tener esa participación y sin respetar esos derechos
nunca vamos a conseguir la sociedad que deseamos. Los saharauis, nuestra lucha va más allá de lo que es conseguir el Sahara como territorio. Yo creo que tiene más importancia luchar también para introducir ideas nuevas, conceptos nuevos, intentar cambiar o hacer cambios, introducir cambios en nuestro entorno, en nuestra zona, porque es una zona donde pues, las mujeres, sobre todo, jóvenes, mujeres, sobre todo, necesitan hacer muchos cambios. Yo creo que ese es uno de los retos que tiene la lucha del pueblo saharaui. Marruecos no les interesa tener un Estado democrático en esa zona. Marruecos no les interesa tener mujeres que son musulmanas pero tienen otra forma de practicar el Islam, basada en el respeto, la participación, el trabajo. Lo que están intentando ahora, y de hecho el pueblo saharaui no tenemos casi ningún apoyo desde ningún país musulmán, ninguno, porque nos consideran como otra versión quizás falsa del Islam. Para nosotros la religión es algo individual, es algo personal, y de hecho eso es uno de los retos que tenemos. O sea, no solamente tenemos el reto político, sino también otros retos, las costumbres, la cultura, el hecho de poder viajar, una mujer casada puede viajar sola sin tener compañía ni del marido, ni del padre, ni del hermano. Eso son cosas que no son aceptables. Entonces, la verdad que nuestra lucha tiene muchas otras dimensiones. Por eso, para conseguir este estado, la lucha que llevamos es una lucha combinada. Es una lucha donde primero tenemos que luchar por nuestros derechos, que de hecho la independencia es un derecho del pueblo, la autodeterminación es un derecho. Entonces luchamos por nuestros derechos e intentamos combinar lo que es la lucha para conseguir el país con la lucha social, la lucha de los derechos de las mujeres sobre todo, porque son la columna vertebral de la sociedad saharaui. Y queremos trabajar una sociedad para que el día de la independencia no tengamos ningún problema. Queremos preparar nuestra sociedad, trabajar ese tipo de derecho e intentar combinarlas. Por eso no podemos tener una prioridad, no podemos dejar los derechos de las mujeres como segunda cuestión, sino que tiene que ir acompañada, tiene que ir de la misma, tratarse de la misma manera y trabajar de la misma forma y tener la misma importancia en nuestra lucha. Esa es la combinación que estamos intentando hacer, y yo creo que hasta el momento pues vamos bien. Sí que tenemos que trabajar todavía muchas cosas, pero yo creo que tenemos muchos logros ya conseguidos. Y de hecho, pues ahora estando en un movimiento de liberación, pero también en un estado, en el refugio, hemos conseguido establecer unas cuotas en la ley saharaui. Ahora tenemos una representación también en el gobierno. Sí que no es la representación que deseamos, porque hasta ahora tenemos solo el 22% en el gobierno, tenemos el 34% en el parlamento, y tenemos el 48% de lo que es la organización de los campamentos, o sea, las gobernadoras, las jefas de dairas, de barrios, y para nosotros es importante, y por eso lo estamos trabajando, y yo creo que estamos consiguiendo buenos pasos. Entonces, la lucha de las mujeres tiene que tener la misma importancia de la lucha para conseguir el país, porque la libertad de las mujeres es la libertad del país y de la entidad. Es curioso porque mencionas esos datos que no son malos datos, y cuando preparábamos esta charla con una responsable de la escuela nos enseñaste un vídeo, unas imágenes de una mujer que está en lucha, que está en resistencia en el Sáhara, y mencioné yo las imágenes que nos llegan de Afganistán hoy en día, como reprochándonos a las feministas europeas que no hayamos trabajado por ellas, ¿no? Y en cambio, el proceso que estás haciendo vosotras, que sería el objetivo de esa versión falsa del Islam, que me ha parecido
una cuestión en la que podríamos ahondar, que sería el objetivo que podríamos tener igual con esas mujeres de Afganistán, lo estáis consiguiendo vosotras y de vosotras no hay imágenes, ¿no? Pero ese sería para otro debate, así que la escuela que tome nota y hacemos el año que viene la charla sobre esto. Esos datos de participación de las mujeres no se llega sin más, y no solo marcando cuotas, sino por unas líneas de actuación. ¿En qué estáis trabajando ahora? Porque sí que conocemos un poquito vuestro trabajo por las visitas que hacéis a Euskal Herria, pero ¿en qué se trabaja en estos momentos, por ejemplo, desde la Unión Nacional de Mujeres Saharauis? ¿Cuáles son las líneas de actuación dentro del conflicto nacional y dentro de la propia construcción de la vida diaria, de la vida social, ¿no? del Sahara ocupado, ¿no? Tenemos algunos pasos ya conseguidos, como es el tema de la participación social. Yo creo que es algo que ya lo tenemos, porque de hecho todo lo que tiene que ver con la organización de los campamentos lo están haciendo las mujeres, todo lo que tiene que ver con la gestión de las ayudas internacionales que van dirigidos a los campamentos los están gestionando las mujeres. En el campo de la educación representamos casi el 88%, en el campo de la salud 62%, en lo que es la administración de los campamentos casi el 99% son mujeres. Entonces todo lo que tiene que ver con esa gestión social casi la tenemos. Entonces ahora lo que queremos hacer es trabajar más otros aspectos, como el tema de la participación política, sobre todo en los niveles superiores. Ahora, para todas las elecciones, es que antes de ayer acabamos de terminar las elecciones a nivel municipal. Yo creo que muy bien, porque las cuotas que se plantearon se han conseguido. Luego también el tema de la formación. Ahora estamos desarrollando muchos programas de información, de formación también, sobre temas como, por ejemplo, yo siendo como ministra de Cooperación, estoy viendo que en ese campo no tenemos gran participación de las mujeres, y eso es un campo muy importante, porque si las mujeres no son las que elaboran los proyectos, sus necesidades no van a estar incluidas en ese área. Entonces ahora lo que estamos trabajando es esas nuevas áreas para conseguir una buena participación. En el campo militar, pues nosotros respetamos el derecho de esas jóvenes que quieren participar, pero también estamos hablando de también intentar conseguir responsabilidades importantes también en todas las áreas. Luego también hay otro aspecto, que es el tema de las jóvenes. Es muy importante para nosotros conseguir un relevo generacional, porque queremos que la Unión Nacional de Mujeres sea siempre una organización joven y que siempre pues aspira y trabaja los objetivos de las mujeres, y intentar que siempre ser como una referencia para el Frente Polisario. Ahora hemos conseguido, en ese último congreso del Frente Polisario, hemos conseguido que se adopte la creación de un consejo de mujeres, un Consejo Nacional de Mujeres Saharauis. Yo creo que va a ser una estrategia muy importante, porque nos va a garantizar un espacio donde podemos estar todas las ministras, las parlamentarias, las jefes de dairas, las médicas, las profesoras, y trabajar nuestras estrategias. Eso para nosotros es otra dimensión de esas políticas de género que nos está apoyando también el Polisario para conseguirlo. Y yo creo que a través de ese consejo vamos a tener más visibilidad, pero también nuestras políticas van a ser consideradas, porque van a ser respetadas y van a ser implicadas a nivel de la sociedad saharaui. Esas son las líneas que estamos trabajando, aparte de también de trabajar la memoria, porque siempre también se olvidan
se olvida el tener en cuenta la visibilidad de las mujeres en las luchas. Y queremos aprovechar ese momento. Estamos ahora pues haciendo trabajo muy importante de investigación a través de las casas de mujeres también y las bibliotecas que tenemos, ofrecer un espacio de estudio, ayudar a las que no saben leer ni escribir, intentar grabar sus testimonios y empezar a escribir, porque nuestra lucha tiene que estar presente también en la lucha del pueblo saharaui. Me llama la atención, Palma, que has dicho, en eso también nos apoya el Polisario. Eso es parte del, ¿no? del Frente Polisario. Sí, yo creo que el movimiento, debemos reconocer, sobre todo como mujeres saharauis, que una de las políticas del Frente Polisario siempre ha sido el apoyo tanto a las mujeres como a los jóvenes. De hecho, los líderes del Polisario siempre habían sido jóvenes. Y yo creo que de ahí vino la importancia de ese cambio que está viviendo la sociedad saharaui. Es muy importante aprovechar esas ideologías del movimiento de liberación, pero intentar aplicarla también a nivel del Estado. Yo creo que ahora, cuando hablamos del Frente Polisario, de la población saharaui, hablamos por un lado del Frente Polisario como movimiento de liberación, pero también hablamos del gobierno saharaui, que es el Estado, que es miembro fundador de la Unión Africana. Ese también es otro espacio que nos ha permitido hacer muchos logros, sobre todo en tema de mujer, género, de juventud, y de hecho hasta ahora nos ha permitido también tener responsabilidades importantes a nivel del continente africano. El año pasado, pues una mujer saharaui había sido la vicepresidenta del Parlamento Africano durante 4 años, y también yo pues también había, he sido vicepresidenta del Consejo Cultural Social de la Unión Africana, que es, digamos, el brazo de la sociedad civil. Son puestos de trabajo que, gracias a la posición de la República Árabe Saharaui como miembro de la Unión Africana, nos está permitiendo y nos está abriendo otras oportunidades, sobre todo trabajar con mujeres de África e intentar llevar a cabo nuestra experiencia y trabajar con las mujeres. Yo creo que ha sido muy importante porque la mayoría de esas mujeres son mujeres líderes en pasados movimientos de liberación. Entonces sus experiencias han sido muy importantes para nosotras ahora, intentar aprender, intentar ver los errores que habían tenido ellas, cómo los habían solucionado. Yo creo que ha sido muy importante ese intercambio también a nivel del continente africano. ¿Y qué errores estamos teniendo aquí, las feministas y otras organizaciones, hacia vosotras en los últimos años? La verdad que, sobre todo, yo he tenido el honor de presidir esa organización, que es la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, durante 17 años. Reconozco que mi principal apoyo siempre había sido desde el País Vasco. La estrategia de la creación de redes de apoyo a la mujer saharaui es una idea maravillosa que nació aquí en el País Vasco, donde pues se han empezado 6 ayuntamientos que ahora pues puedo mencionar, pues Vitoria, Ermua, Ondarroa, Getxo, Bilbao y otros. También las instituciones vascas estaban muy involucradas, siguen siendo involucradas en ese proceso. Y la idea incluso de crear las casas de mujeres fue una idea que salió de aquí, desde el País Vasco. Y de hecho la primera casa, que fue la Casa de la Mujer en la Wilaya de Smara, fue una casa financiada por el País Vasco. Y luego otra casa en el campamento de la Ayun también fue financiada por el País Vasco. Y luego otras comunidades del Estado español colaboraron, como Andalucía, que creó la Casa de Mujer en Dakhla, Alicante la Casa de Mujer en Auser. Y de hecho fue una estrategia que, gracias a ese inicio que se logró aquí desde las mujeres de la Red Vasca de apoyo a la mujer saharaui,
Hemos conseguido la creación de otras redes, como la red madrileña, la red andaluza. Pero lo más importante es que ahí no paró, ahí no se quedó el trabajo, sino que esas casas fueron el inicio y fueron un espacio muy importante donde hemos conseguido construir unas relaciones muy importantes de intercambio. Desde aquí, desde el País Vasco, desde las casas de mujeres de aquí, se fueron mujeres expertas, miembros de las casas de mujeres aquí, mujeres desde el área el área de empoderamiento, los ayuntamientos, y dieron clase, y dieron cursos ahí en los campamentos. Yo creo que es una experiencia muy importante, y de hecho desde esas instituciones, sobre todo desde el Ayuntamiento de Vitoria, desde Euskal Fondoa y desde otros ayuntamientos, siguen apoyando este programa. Esto siempre la línea de trabajar con las mujeres siempre había sido desde el País Vasco. Yo creo que la única experiencia que tenemos hasta ahora es la experiencia que se está trabajando en el País Vasco. Yo creo que esto es una forma que demuestra el nivel solidario, no solamente en temas de cooperación, donde tenemos el gobierno vasco, tenemos la agencia vasca, tenemos Euskal Fondoa, tenemos a Mundubat, tenemos a los ayuntamientos, que una de ellas es Vitoria, Bilbao, muchos otros ayuntamientos que están colaborando en temas de cooperación. Pero yo creo que algo más especial que marcó esa solidaridad, que es el tema de la mujer. Y yo creo que esto demuestra que la lucha feminista desde el País Vasco es una lucha muy fuerte, pero es una lucha también que tiene ese carácter solidario, que está llegando a los campamentos, a las zonas ocupadas. Hay muchas mujeres que han estado en las zonas ocupadas, muchas no han podido ir, muchas han estado en los campamentos. Yo creo que es una solidaridad muy, muy, muy importante. Nos encontramos precisamente en la Casa de las Mujeres de Gasteiz. Yo recuerdo cuando se inauguró esta casa, que hubo, pues los debates feministas están en todos sitios, Fanma, ya lo sabes, y también aquí. Y recuerdo muchas ausencias, pero sobre todo recuerdo las presencias de mujeres que estuvieron contigo hace muchísimos años, que han estado en el Sáhara, a las que no se le va a poder nunca reprochar falta de activismo, de solidaridad, de feminismo. Y yo recuerdo que dije en la inauguración de esta casa que no es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quien la ponen las mujeres, la ponen la ciudadanía, que somos quienes conformamos los ayuntamientos y conformamos también los presupuestos. Por lo tanto, bienvenida a esta casa, que yo la considero una casa segura también para encontrarnos con mujeres como contigo. Por lo tanto, por supuesto que sigan colaborando las instituciones, pero que las instituciones somos nosotras, ¿no? Sí. Es el aporte de la ciudadanía quien las hace. ¿Qué podemos hacer para dar a conocer ahora, desde aquí, lo que está sucediendo? Me gustaría que, para ir finalizando, si tuvieses que escoger tres noticias, tres titulares, mujeres, decía antes, nos enseñabas unas imágenes que no podemos mostrar aquí, pero que están ahí, de situaciones que se están dando ahora, de vulneración de derechos humanos, de derechos de mujeres, hablamos de torturas, de cárcel, de represión, de lo que comentábamos, estás aquí porque no podemos garantizar que el día 16, que hoy que lo estamos emitiendo en el campamento, tuvieses cobertura para poder hacerlo. ¿Qué tres titulares, qué tres noticias podríamos dar? Por ejemplo, pues podemos hablar del derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque es uno de los problemas, es uno de los principales objetivos de nuestra lucha. Hablamos del respeto del derecho de las mujeres, la protección de las mujeres. ¿Qué más podemos? De intentar por lo menos visibilizar esas luchas, intentar apoyar esas voces que no pueden llegar ni hasta aquí ni hasta otro sitio. Esas voces que Marruecos está haciendo todo lo posible para silenciarlas. Yo creo que en ese consiste un gran apoyo para la lucha saharaui. Yo creo que
este tipo de actividades, este encuentro, esta charla, es una de las formas más importantes para visibilizar a la causa saharaui y a la lucha saharaui. Y para que continuéis haciendo esa labor, en este caso desde tu ministerio y desde la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, ¿cómo están ahora las redes y qué se pretende en los próximos meses y años hacer en las redes de mujeres en Euskal Herria y en el Estado, incluso a nivel europeo, de mujeres? En el campo de cooperación, como decía antes, pues estamos notando esa falta de un papel más importante por parte de las mujeres. Hasta ahora no tenemos gran participación en ese campo, es un campo nuevo, pero yo creo que es un campo que nos está abriendo muchas posibilidades para colaborar con otras mujeres, para intercambiar ideas, experiencias con otras mujeres, sobre todo desde Euskal Herria, desde otros lugares. Y yo pienso que ese intercambio de experiencias y de ideas es una forma muy importante para ayudar y para colaborar, porque podemos aprender de... Porque la situación en la que estamos viviendo ahora es una situación que habían vivido muchas mujeres. Y yo pienso que crear esos vínculos y esas redes va a ser gran apoyo para esa lucha. Hace años que, gracias a un encuentro que se hizo aquí, donde subieron también mujeres de América Latina, como fruto de este encuentro, conseguir, o sea, construir una relación muy importante con las mujeres de América Latina. Hoy en día hemos conseguido hacer hermanamientos con mujeres de América Latina, sobre todo con las mujeres de la Plaza de Mayo, donde hemos aprendido también de su lucha porque estamos viviendo la misma situación. Tenemos mucha gente desaparecida, tenemos mucha gente, muchos presos políticos. Yo creo que este tipo de redes es un gran apoyo, porque podemos aprender muchas formas, y quizás formas que no son violentas, formas que son pacíficas, y nos da más ánimo y nos da ganas de seguir luchando, pero de una forma diferente. No es la lucha armada, ni la lucha de terrorismo, ni la lucha de estamos intentando conseguir pasos para afrontar el odio y para colaborar entre todos, porque sabemos que las guerras son malas para todo el mundo. A veces, yo soy hija de un mártir. En mi familia 6 hombres fueron en esa guerra. Y muchas veces pienso en muchas mujeres marroquíes que tienen la misma situación y que no pueden hablar de esto, que todo lo están viviendo en silencio, tortura, porque es la tortura más violenta. Es cuando estás sufriendo y no puedes hablar, no puedes mencionar nada. Entonces yo creo que nuestra lucha también debe tener en consideración ese tipo de personas, de mujeres sobre todo, intentar apoyarlas. Y pienso que solo las mujeres pueden intervenir o pueden jugar un papel muy importante en ese sentido, porque cuando hablamos de los hombres, lo primero que nos viene en la cabeza es usar las armas, los conflictos, sangre, pero yo creo que las mujeres tienen más posibilidad de pensar en otras formas de luchar, sobre todo teniendo en cuenta la dignidad de las personas y cómo apoyarlas. Es curioso que hablamos de cómo Marruecos silencia una guerra y un conflicto, y tú acabas de hablar en nombre también de las mujeres marroquíes. Sí. Y yo creo que eso es también lo que os define como colectivo, y lo que define también a esta escuela, que daremos voz siempre a todas las mujeres que se quieran acercar y a las que nos quieran escuchar también. Hay más preguntas, pero es que yo
Yo te quiero dar la última palabra y que termines tú, porque decía, sabíamos que iba a ser un poco emocionante esta charla por diferentes motivos y lo está siendo. Yo me veo incapaz de hacer una pregunta que esté nuevo escrita. Así que, Zalma, te voy a dar las últimas palabras y... Pues yo también por mi parte sé que me es difícil también tratar algo, porque yo creo que cuando uno empieza a hablar de una situación tan amplia, tan profunda, tan complicada, es muy difícil siempre abarcar todo, sobre todo todo lo que es importante. Hablando de la solidaridad, yo creo que es muy importante. Nosotros también tenemos una fecha que es el 18 de febrero. Es un día que, gracias a esa solidaridad, muchas mujeres en las redes internacionales lo están adaptando como un día internacional de solidaridad con las mujeres saharauis. Ese día, el 18 de febrero, en el año 76, falleció una mujer que estaba embarazada. Por eso para nosotros es el Día de la Madre, es el Día Nacional de la Madre. Y cayó muerta, mártir en esa guerra, por los bombardeos del ejército marroquí. Ella estaba ayudando a las personas, porque era enfermera, estaba ayudando a muchas personas, y antes de lograrlo, de salvar personas, pues cayó ella estando embarazada. Ese es un caso, un solo ejemplo, porque muchos son los ejemplos, tanto mujeres como hombres. Pero lo más importante es tener esas mujeres, tener esos ejemplos en la memoria e intentar recordarlos siempre, y la mejor forma de hacerlo es la solidaridad. Entonces, si yo insisto en que la solidaridad es muy importante, sobre todo desde el punto de vista saharaui, si no fuera por la solidaridad que tenemos desde los diferentes, hemos estado hablando del apoyo y la solidaridad que tenemos con el País Vasco, pero también con otros, si no fuera por esa solidaridad, yo creo que no estaría yo hablando aquí. La solidaridad es todo, sobre todo desde los campamentos. Aparte de las ayudas, de los proyectos, de los convenios que tenemos, también hay otros programas maravillosos, como es el programa de los niños en verano. Los niños saharauis vienen aquí, pasan 2 meses en verano con las familias. Ese programa crea lazos y relaciones que están alimentando una confianza casi ciega, porque ahora, gracias a esa solidaridad, muchas familias saharauis envían a sus hijos con 8 años para estar con una familia, por ejemplo, vasca, sin conocer esa familia, sin ver las caras de los miembros de esa familia. Esa confianza, yo creo que si no fuera por la solidaridad, no hubiera sido tan importante para las familias. Entonces, yo creo que la solidaridad es importante para todo. Y lo que quiero insistir es que sigamos demostrando esa solidaridad con todo el mundo, porque es muy importante. Además, aquí lo que podemos hacer es seguir dándoos voz, y es lo que pretendemos desde esta escuela. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotras. Vuelvo a repetir el teléfono porque sé que vas a responder a las preguntas que nos quieren hacer. 600-77-1512, a través de Telegram o WhatsApp. Es que ricasco, Fatma. Muchas gracias. Continuaremos en contacto y muchísima suerte para ti y para todas tus compañeras. Muchas gracias a ustedes.